Muy buenas familia, hoy os vengo a hablar de la acetilcisteína, que seguramente lo hayáis oído alguna vez, os suene de algo, y es que es un fármaco muy, muy recomendado por ciertos médicos, como mucolítico para ayudar a expectorar el moco, pero es que no solo son esos beneficios el que tiene en acetilcisteína, sino tiene más beneficios. A mí me parece uno de esos suplementos que yo tengo siempre en mi botiquín para emergencias, sobre todo cuando tenemos una mucosidad, de esos catarros o resfriados que no se nos sale o que se nos puede ir al pulmón con facilidad. Pues para ayudar a expectorar y tener un efecto mucolítico, sabemos que NAC es de lo más efectivo para ello. Pero también tiene otros beneficios, no solo como para quitar el moco. También tiene beneficios como protector hepático, ya que aumenta glutatión de forma natural. El glutatión es el antioxidante de nuestro hígado, de nuestra función hepática, y aumenta con el consumo de la acetilcisteína. Otro beneficio que tiene es que disminuye el daño por consumo de alcohol, algo muy común, desgraciadamente, en la sociedad. Y cuando tenemos un daño, tenemos una intoxicación etílica, para ayudar a expulsar esas toxinas que se han generado y ese daño por el consumo de alcohol, en la acetilcisteína es muy interesante. Aparte de su efecto antioxidante, que no es poco, también tiene un beneficio muy interesante a nivel neurocognitivo, y es que disminuye las ganas de consumo de nicotina para el tabaco. Es un suplemento que yo utilizo mucho para cuando tenemos que hacer esa transición de dejar de fumar. Pues en el acetilcisteína es muy interesante, y esos beneficios tiene base científica, como siempre os dejaré en la cajita. Pero no solo para eso, también ayuda a disminuir las ganas de consumo de la cocaína y de la marihuana. Hay evidencia de las dos, o sea, me parece interesantísimo, sobre todo para evitar ese mono, disminuir ese mono a la hora de dejar esas tres sustancias que obviamente son tóxicas y muy negativas para la salud. También disminuye el riesgo de la tricotilomanía, que es esas ganas de arrancarse el pelo. Incluso a veces puede causar con comerse ese pelo, pues sabemos que esa patología es poco común, pero obviamente tenemos que poner la evidencia científica y las bases sobre la mesa. También en autismo sabemos que la acetilcisteína, el NAC, ayuda a disminuir esa irritabilidad propia de la patología. Y es muy interesante el NAC, los papers que hay sobre ello. También disminuye los síntomas oculares. Síntomas oculares como sequedad, irritabilidad. Que es común en problemas oculares, como puede ser en síndrome de Sjögren. También mejora la salud de la piel. Sabemos que el hígado, todo lo que mejora la función hepática, mejora la salud de la piel, pero el NAC tiene un interesante aporte ahí. Y también disminuye las lesiones por acné. Las lesiones por acné, obviamente, las erupciones, los daños de la piel, ayuda a disminuir esas lesiones. Por último, también disminuye la toxicidad por cromo, que el exceso de cromo es muy problemático. El cromo es interesante, obviamente, pero la toxicidad es problemática. Y, por último, disminuye el riesgo de cáncer. Sobre todo porque actúa por una vía que es disminuyendo la progresión de las células tumorales. Por último, la interferencia, obviamente, si disminuye la toxicidad por cromo, no se puede tomar con cromo. Es la única interacción negativa que tiene. No lo combinéis cromo con acetilcisteína, porque estaríamos tirando a la basura las dos. Y las dosis son de 1.200 miligramos a 2.400 miligramos de N-acetilcisteína. Aunque hay algunos tipos de NAC que es N-acetil-L-cisteína, ¿vale? Que ellos son los que recomiendo mayoritariamente. No hay ninguna patente que destaque frente a otra. Esta es la que me parece a mí la normalizada y precio-calidad la mejor opción. Y nada más, familia. Hemos ido un poco a tope. Me parece un suplemento y entusiasmante que teníamos que comentar en este canal, sí o sí, tener un vídeo. O sea, que si os ha sido útil, por favor, poner en comentarios sí, o comentar que os ha parecido el vídeo, o si queréis que toque algún tema que os parezca interesante, actualidad, o algún tema que creáis que en el canal no hemos tocado. Yo os espero el próximo fin de semana, y recuerda, sobre todo, darle al me gusta. Nos vemos el próximo fin de semana, pues comienos. Un saludo.